Mira, vale, veníamos hablando hace un rato de que hay casos, hay situaciones, hay momentos, hay hechos puntuales que bueno, que son significativos y quedan, de hecho, en el imaginario colectivo. Y uno de esos... Cancerbero. Estás hablando del caso de Cancerbero. Del caso de Cancerbero. Algo que ha conmocionado las redes sociales, obviamente por todo lo que ha pasado desde ese 2015, de enero del año 2015, donde sucedió y se dieron unos resultados, se dieron opiniones que se han contrapuesto completamente en este momento, luego de investigaciones, luego de que ya hay 7 personas, digamos, acusadas imputada, de manera indirecta, corrijo, por la Fiscalía General de la República. Es decir, una cosa que ha conmocionado, lo hizo en su momento por lo que implicaba y por lo que era este artista y por lo que ahora se ha dado a conocer a través de todas las investigaciones que han hecho año 2023, año 2024. Así es, y Cancerbero que en su momento fue catalogado como una de las promesas del rap. Incluso, estoy leyendo por acá, que Cancerbero en su momento fue una de las figuras del rap latinoamericano, que dejó un legado musical, que canciones como Maquiavélico, Querer Querernos, entre otros temas que la gente recuerda, porque es un legado musical. Artistas de esta talla, en sus álbumes como Vida o Muerte, dejaron en los jóvenes, en la sociedad, porque sus letras venían cargadas de mucho contenido, contenido de valor, no solamente rap por hacer un rap comercial, sino rap consciente. Entonces eso evidentemente deja en la sociedad, ahora con el esclarecimiento de este caso, evidentemente ahí la gente lo sabe, ¿no? Con esto no se va a devolver al rapero, pero sí se hace justicia y ya el fiscal general de la República en diversas ruedas de prensa, también en entrevistas, ha dado a conocer todo esto, que en algún momento él mismo lo ha dicho, no solamente querían asesinarlo físicamente, sino también moralmente, tratando de imponer una tesis en la cual sufría de esquizofrenia, tenía problemas psicológicos, mentales, y eso ha quedado a un lado y evidentemente se conoce la historia real de quién fue Cancerbero. Mira, ha sido, por eso que tú bien dices, esta muerte de, bueno, que todos conocíamos como Cancerbero, pero Tyron González, que es realmente su nombre, ¿no? Su nombre de pila, ha conmocionado tanto porque justamente se dio una versión de los hechos que de alguna manera dio una versión, valga la palabra, de él, de su vida, de lo que estaba pasando, totalmente contrario. Yo creo que ahí es donde inicia pues todo este movimiento de dar a conocer la verdad, ¿no? De dar a conocer lo que pasó. Un reconocimiento además, y con mucho respeto decimos, hacemos este programa como hacemos programas que tienen que ver con los temas de nuestra sociedad, y que es necesario además conocer varios detalles, porque esto, así como ha sido calificado por distintas autoridades y entre esas el fiscal general de la República, es un proceso histórico que seguramente va a dejar precedentes en lo que es la justicia venezolana, en lo que son los procesos, en lo que son las instituciones, el rol que desempeñan. Pero ese trabajo que hizo de alguna manera la familia, obviamente, porque esto se diera a conocer lo que pasó realmente, porque quienes fueron responsables el día de hoy estén a la orden de la justicia como tal, dando respuesta y asumiendo la responsabilidad que les compete, decimos además a su familia que hacemos este programa con muchísimo respeto a lo que significó y a lo que significa además Tyron González para su familia y bueno, Cancerbero para sus seguidores. Y su legado sigue marcando generaciones y por ello figura en el puesto número uno de la lista Rolling Stone de los 50 grandes de la historia del rap en español. Y además, tomando en consideración lo que estás diciendo, también es importante destacar que la Fiscalía General de la República también ha tomado acciones incluso con propias de quizás desviaciones de algunos organismos de seguridad. O de algunas personas que estaban en ese momento en estos organismos de seguridad. Exactamente, es decir, el Estado está haciendo cumplir la norma, quien está al margen, colocándolos evidentemente en el lugar que corresponde. Y eso es también hay que reconocerlo. Además, el tiempo en el que se realizó esta investigación, más de 120 diligencias, lo ha reiterado el fiscal general de la República, que se han realizado durante todo este proceso. Además, el tema tecnológico, él lo mencionaba, de todas las pesquisas y todo lo que se hizo, queremos obviamente saber mucho más acerca de este tema. Y también incluso se habla de aquellas personas que quizás de cierta forma, según el Ministerio Público, se han querido beneficiar de estas situaciones. Hay algo allí sobre un DJ Capu que también está en la palestra pública sobre si esta persona estaba tomando o no mayor parte de esas regalías con el tema de la composición de los temas, de la música. Entonces, hay mucha controversia en este tema y por eso lo traemos acá
en Al Día, ya estamos conectados, yo sé. Estamos conectados a través de nuestras redes sociales y ya nos comienzan a llegar saluditos de distintas partes del mundo. Estamos seguros además que este tema va a traer opiniones de sus seguidores, de quienes han revisado el caso, todo lo que ha sucedido, todo lo que han dicho las autoridades, todo lo que han dicho además algunos artistas a través de algunas demostraciones, a través de su música. Es decir, es un compendio de muchas cosas que habla del tema de la justicia venezolana, del trabajo que ha desarrollado la Fiscalía y que sigue además desarrollando a propósito de este caso, de lo histórico que puede ser y, como ya yo decía, lo que puede pasar incluso con algunas acciones que se tomen a partir de aquí. Pero mira, yo quiero arrancar, y esto para dejarlo así antes de irnos a la pausa y que ustedes comiencen a enviar sus preguntas y sus mensajitos, con un trabajo que hizo Yasiri, siempre está en la calle. Siempre en la calle, pendiente con este tema. Y es precisamente para saber el legado histórico y musical que deja Tyron González, Cancerbero. Vamos a verlo. Considerado como uno de los exponentes más importantes del rap latinoamericano y recientemente catalogado como el número uno por la revista Rolling Stone, Tyron José González Orama, conocido como Cancerbero, fue reconocido actualmente por la cantidad de letras que demuestran su sensibilidad como ser humano. Actualmente tiene un importante legado por quienes lo quisieron y admiraron en vida, pero ¿qué tanto sabes sobre el rapero Cancerbero, el Cancerbero? Vamos a averiguarlo. ¿Qué te parece que hayan reabierto el caso? Excelente, excelente, porque un cantante bastante famoso y bueno, y obviamente siempre va a andar en la vida de uno, en los playlists, en todos lados. Sus canciones trajeron muchos mensajes, muchos recuerdos, muchas letras y quedan en los corazones de cada quien que lo ha escuchado. Es épico, maquiavélico, pensando en ti, queremos, entre mucha tripolar, muchas, o sea, muchas canciones que marcaron una pauta y un después y que todavía se escuchan. Mencionan una canción que tú digas, wow, esta canción es increíble. Maquiavélico. Siempre me sé todas las canciones de él y fanático de él, lo conocí también en persona aquí cuando él canta en el metro y era una buena persona, pues le gustaba apoyar a la gente. Repámpanos, qué sádico suena tu léxico, es un narcotráfico de flow que no lo para ni el ejército. Pues sí, señores, definitivamente Tyron José González Orama construyó su nombre a pulso. Y recuerden, no se muere quien se va, si no se muere, quien se olvida. Hasta el 2000 siempre, Tyron. Ajá, y ya estamos de vuelta con su programa Al Día, y sin más preámbulo, ya tenemos en el estudio al Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Bienvenidos al día. Bienvenido, fiscal. Muchas gracias por la invitación, un podcast original. Sí, bueno, hemos querido también diversificar los contenidos acá en Venezolana de Televisión, y bueno, ya habíamos estado conversando sobre el tema de Cancerbero, y quisiera entrar en materia, conocer por qué toma nuevamente, luego de 9 años, este caso nuevamente la Fiscalía General de la República, y quizás cuáles son aquellas características técnicamente para reabrir un caso, fiscal. Sí, fíjate, yo quisiera, mientras estamos aquí, este es un programa relajado, ¿verdad? Fíjate tú que yo el día de ayer, por cierto, no sé si la cámara pudiera enfocar acá. El tweet. Ajá, pudiera el tweet enfocar que la cámara. Como la foto. Lo podemos pedir a producción, de hecho. Fíjate. Tú, si tú ves este Twitter y lo acercas más y ves el texto, ese Twitter que está viendo la gente allí con la foto donde yo aparezco en la oficina, el despacho de la Defensoría del Pueblo. El despacho de la Defensoría del Pueblo, yo digo, el 17 de marzo del año 2015, yo digo, acabo de recibir a las hermanas y coloco el Twitter del Cancerbero, que era @elcancerbero. Quienes han aportado datos de su muerte que ameritan ser investigados. Ellas allí me dieron una serie de información que luego yo fui trabajando durante el mes de marzo, abril, mayo, como defensor del pueblo. Donde la tesis oficial, hablemos claro, había una tesis oficial por parte del Ministerio Público de la época, cuya fiscal era Luis Ortega Díaz, con quien yo me entrevisté, siendo defensor del pueblo, para pedir que se reabriera este caso en los términos que las hermanas me habían informado. Es decir, que no había sido un homicidio-suicidio, sino que a Cancerbero lo habían matado. Y había que ver quiénes lo mataron
cómo lo mataron. ¿Y por qué razón? Y lo lanzaron luego por la ventana. Hice reuniones también, recuerdo, con quien fuese en ese momento director del 6CPC, Sierra Alta, creo que era el apellido. Igualmente, reunión con los familiares, con amigos, mesas técnicas, y solicitamos una serie de 10 diligencias. La principal era, obviamente, la exhumación, tanto de Cancerbero como de Carlos Molnar. Tengo que recordar eso porque es el principio. Claro, todo tiene un principio. O sea, esto no fue al azar. Ya tarde, William Zapp, en algún momento de su trabajo público como activista de derechos humanos, en este caso no como fiscal, sino como defensor del pueblo, se había preocupado por este caso para buscar una línea de investigación diferente a la que oficialmente se había lanzado durante enero y febrero. Porque estoy hablando de que yo retomo el caso en marzo. Los familiares me buscan, imagino porque conocieron de alguna manera que yo podía tener alguna simpatía con el arte de Cancerbero. Yo publicaba música, canciones de él en mi Twitter. Ahí tú puedes ver que aparecen en 2012. ¿Lo conoció? Yo lo conocí. ¿Hasta cuándo, no? ¿Cómo sería eso? Ah, tú estás informado. Ah, periodista. Tú sabes todo. Yo, mira, en el año 2013, a mediados del año 2013, yo estuve en el estudio de un verdadero, yo diría, fenómeno del arte del tatuaje, que se llama Yomico Moreno. Claro. Un venezolano, nacido en Puerto Cabello, un gran amigo. Lo conocí desde hace tiempo, ponte, 2012 más o menos creo que lo conocí. Y en el 2013 yo fui a hacer una sesión de él tatuarme los tres retratos de mis tres hijos. Iba a comenzar el primero y ese día, yo calculo que eso fue como en septiembre del año 2013, la música que había en el estudio era un pequeño estudio chiquitico que él tenía frente al centro comercial Chacaíto. Pequeño estudio, muy pequeño. Y de pronto veo ahí a Cancerbero, lo reconocí de manera inmediata. Lo saludé, estuvimos, conversamos, observé en su personalidad cosas como esta. Era muy introvertido, muy tranquilo. De repente la canción que estaba sonando, él la estaba cantando, hacía chistes con nosotros. Estuvo ahí como casi un poco más de media hora, casi una hora. Relajado, humilde el muchacho. Entonces, y se retiró tranquilo, no lo volví a ver. ¿Quién iba a creer que al año y pico lo iban a asesinar? Claro. Sí. O sea, eso fue algo sorprendente. Se da su muerte y el perfil psicológico que lanza Guillermo Améstica de él cuando declara públicamente y la declaración escrita, tomada a Natalia Améstica del episodio que ellos inventaron, donde colocan el perfil psiquiátrico de Cancerbero como un demente, como un loco, como una persona agresiva, violenta. No coincidía. No se parecía para nada a lo que yo pude ver, oye, en un periodo de casi una hora, de alguien totalmente diferente a lo que ellos describían. Y de pronto, bueno, las hermanas confiaron en mí, en mi trabajo. Yo les dije, bueno, que sí, me iba a buscar a llegar a la verdad, porque, fíjate, la primera línea de investigación de aquel momento era cómo alguien con un ataque de esquizofrenia, en un estado de drogadicción, de locura, va a quitar 8 romanillas. No tenía sentido, por supuesto. ¿Verdad? Y se va a lanzar. Cuando Guillermo Améstica en su grabación dice que hubo una pelea y después la hermana escucha que alguien se lanzó contra los vidrios. Y que se metió en a revisar por el teléfono. Sí, pero ¿no? Es que no hubo rotura de ningún vidrio. Ya ahí había una gran mentira, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien con un ataque de esquizofrenia va a quitar la romanilla y después la va a poner? Porque estaban otra vez colocadas. Segundo, el golpe que tenía en el rostro. Una desfiguración absoluta que se veía que era como un objeto contundente, no tenía que ver con la caída. Como si previamente hubiera sido salvajemente golpeado. Donde tenía toda la dentadura destruida, el cráneo. Un detalle también era que no, su ropa
no tenía ropa y no tenía rastro de sangre. Uh-huh. Eso todo yo lo dije en varias ruedas de prensa en aquella época. Eso no compaginaba con alguien que previamente le había dado 17 puñaladas a una persona, incluida una en la yugular. Uh-huh. Que eso genera todo un... O sea, la persona tiene que estar bañada de sangre de arriba abajo. Claro. Y no era el caso de Cancerbero. Todo eso se dijo en el momento, ¿no? Entonces, fíjate, de las diligencias que pedimos, literalmente la única que pudieron haber hecho fue entrevistar a los familiares, pero casi de una manera, yo diría como que entrevistando a los familiares de un delincuente. O sea, fue muy negativo todo. Ya estaba como direccionado, ¿no?, a la matrimonio. Voy a decir algo más delicado. Yo lo dije en algunas ruedas de prensa. Pues yo di tres ruedas de prensa sobre este tema. Sí. Fíjate, hay un dato revelador que es bueno recordar, porque esta es la primera entrevista que yo estoy dando posterior a la rueda de prensa de anunciar uh-huh. El esclarecimiento con la audiencia de delación. Es bueno esto recordar. Hay una audiencia de prueba anticipada donde delataron. Exacto. El 26 de diciembre Natalia Méstica, el 27 de diciembre del año pasado Guillermo Méstica. ¿Puede explicar un poco los términos? Claro, yo lo voy a hacer, pero es bueno siempre, porque tu pregunta, mucha gente me la ha hecho. Ah, pero oye, ¿por qué pasa esto 8 años después? ¿Te preocupas por investigar? Ya va, primero porque nunca eso se esclareció. Claro. Eso es lo primero. ¿Y eso técnicamente o a nivel jurídico, cuáles casos se pueden abrir y cuáles no? No, mira, usted ha explicado que no se había cerrado esto. No se había cerrado, y porque te explico. Fíjate, apenas, hay algo más delicado que es lo que te quería confesar. En el transcurso de la búsqueda de la verdad de este hecho, en un momento dado, el Ministerio Público me informa de la época, el 2015, uh-huh. que Cancerbero va a ser imputado por homicida. O sea, yo digo, pero ¿cómo van a imputar a alguien que está muerto? Uh-huh. Pero entonces, en la investigación que ellos tenían ya, de hecho, lo hicieron. O sea, Tyron González fue imputado por haber asesinado a Carlos Molnar. Es decir, ya ellos, yo me conseguí con un muro, pues digamos. Okay. Tanto es así que en diciembre ellos solicitaron el sobreseimiento de esa causa ante el Tribunal de Aragua, porque el imputado, en este caso Tyron González, se había suicidado. ¿Qué ocurre? Pasan los años, nunca dejó, eso yo lo he contado, mi Twitter es muy activo, o sea, luego abrí Instagram en el 2018, y siempre los seguidores de Cancerbero recordaban. Este caso. No, recordaban que yo, digamos, fui la única voz, entre comillas, oficial, dentro, vamos a decir, del estamento jurídico venezolano o del Estado, que tuvo una opinión contraria a la tesis oficial del Ministerio Público de la época. Y entonces me pedían, oye, mira, ¿qué pasó con el caso Cancerbero? ¿Reabre el caso Cancerbero? Era, créeme, una cosa increíble. Insistente. Insistente incluso hasta el momento en que yo reabro el caso. A eso iba, fiscal. Usted ha dicho bien que es activo por las redes sociales. Leemos y de hecho ha publicado varios tweets relacionados con este tema. Publicó uno, si no me equivoco, el día de ayer, donde da como unos datos específicos acerca de todo este proceso. Y dice una frase en donde lo detalla de histórico, justamente por la investigación que se ha dado. Este caso, ¿qué significado tiene para no solo para la fiscalía, para la justicia, ¿no? ¿Qué precedentes deja, entendiendo además que hubo funcionarios involucrados, entendiendo que, bueno, estas instituciones en las que esos funcionarios prestaban servicio se han manifestado, se han pronunciado, es decir, desvinculándose de este tema? Sí. ¿Qué precedente? O sea, ¿qué pasa después de esto? No solo el hecho puntual para sus seguidores, para su familia, a quienes nuevamente les manifestamos nuestro respeto, sino para la justicia venezolana. E incluso también, complementando lo que dice Jocelyn, el tema tecnológico que usted comentaba, que se hicieron algunos avances a partir de este caso. Mira, fíjate tú que te narro esa primera parte muy importante, uh-huh. a pesar de que pudiera sentirse que estoy yéndome hacia el pasado. No, muy bien. Tiene vinculación en tiempo presente, porque el caso quedó en el limbo. Fíjate que a pesar de que quisieron imputarlo y luego sobreseerlo,
Ese caso no quedó cerrado. Tú me estás preguntando técnicamente cómo fue para yo reabrirlo. No estaba cerrado. No tenía una sentencia definitivamente firme. Ponte tú que en ese momento ese tribunal, ese, hubiera sobreseído la causa bajo esa versión. Igual yo lo pude haber reabierto, igualito. ¿Por qué? Porque eso tiene varias alzadas posteriores. Okay. Varias apelaciones, ¿me explico? Y porque estamos hablando de un doble, de un presunto, en ese momento, doble asesinato. Entonces, es un delito que tú no puedes de una vez dejar a un lado. Pero lo cierto es que el caso estaba abierto. Nosotros pedimos, yo decido abrir el expediente, abrir nuevamente el caso el 1 de noviembre. Yo recuerdo que fue el 1 de noviembre del año 2023, hace apenas poco más de 2 meses. ¿Qué lo llevó en ese momento específico a decir mira, el momento de hacerlo? Fue, yo creo que fue la, no sé, yo sentía que tenía una deuda. Uh-huh. Con Cancerbero, con su legado, con su familia, porque nunca creí, a pesar de que era la tesis oficial, en esa versión. A pesar de que lo hubiesen imputado, no creí en eso. Y, oye, lo que yo tenía de elementos en aquel momento como defensor del pueblo, eso siempre me aparecía, esa noticia siempre aparecía. Defensor del pueblo, Tarek William Saab, pide reabrir el caso en base a 5 claves. Me acuerdo que habían 5 claves. Okay. La manera como cayó Cancerbero. Porque, fíjate, si una persona se lanza, tiene que caer casi que en caída libre. Claro. En cambio, la forma como él cae, se veía claramente que había sido lanzado por una fuerza superior. El golpe en el rostro, todo eso. Bueno, mira, eso estuvo siempre allí latente. Y hay un detalle también que no podemos obviar. A pesar de que quisieron estigmatizar a Cancerbero como asesino, suicida y loco, su arte, sus seguidores fueron leales a él. Sí, señor. Y su arte creció. Parece mentira. Y ahorita, mira, fíjate tú, con este esclarecimiento del caso y con haber limpiado su nombre de manera definitiva, que nadie puede calificarlo de homicida, de psicópata, de demente, de todas esas cosas feas que se dijeron de él, de homicida, de suicida, créeme que la valoración hacia su persona se ha multiplicado aún más. Y eso incluso tú lo puedes ver en las vistas de sus videos. Crecieron a millones. O sea, algo increíble. Entonces, ¿qué pasa? Tú me dices jurídicamente por qué. Bueno, porque no estaba cerrado el caso. Yo lo retomo y yo digo, mira, yo voy a hacer esta investigación como yo acostumbro a hacer mis investigaciones. Claro. Tomé como referencia algunos casos. El más reciente, el de Carlos Lanz. Practiqué el mismo plan. O sea, pues mira, yo voy aquí a reconstruir de cero todo lo que pasó. Voy a comenzar las entrevistas desde el principio con quienes estuvieron, inclusive los funcionarios policiales. Claro. Que participaron en ese momento, yo los entrevisté. El jefe de la comisión del 6 especial Aragua, de Maracay, que llegó allí, está preso ahorita. Eso lo podemos hablar en el transcurso del programa. Pero fíjate, de ahí fueron surgiendo cosas como esta. Cuando tenemos el expediente en la mano, duramos 5 días sin tener el expediente en la mano, 6 días, porque no se encontraba. Estaba como perdido el expediente. Terminó siendo archivado. Estaba archivado, botado por ahí en una caja. Cuando retomamos el expediente, yo pido que se radique el caso en Caracas. Uh-huh. ¿Ok? Comenzamos entonces a ver cosas como esta. En la autopsia habían obviado algo muy delicado. Las heridas punzo penetrantes que tenía Cancerbero en el costado izquierdo. 2 puñaladas. Ahora dime tú, ¿cómo alguien con 2 puñaladas en el costado izquierdo, que en la autopsia no aparece? Eso fue lo grave, por eso la patóloga está presa. O sea, ¿cómo tú en una autopsia vas a colocar que la causa de la muerte, de, en este caso de Cancerbero, fue la caída? Y obvias las puñaladas. ¿Cómo alguien se va a suicidar si previamente está herido mortalmente? Tú no puedes caminar. Y no tiene impulso para y no hacer. Puedes lanzarte, imposible. Alguien herido mortalmente puñalada no puede hacerlo. Ahora, fiscal. Pero fíjate, ese dato fue revelador. Yo quiero que me entiendas. Porque fue ocultado. Claro. Fue ocultado de que él recibió 2 puñaladas. Entonces ahí nosotros dijimos. Entonces está la primera rueda de prensa que damos, la segunda, pero también la información permanente a nivel de redes.
que ustedes publicitaban. Que en eso precisamente quiero andar, Jocelyn. Y precisamente, a pesar de todas estas ruedas de prensa, que más de una hora de ruedas de prensa, yo tuve la oportunidad también de estar en esas ruedas de prensa, en esa no, pero... a pesar de eso, hay personas que de alguna u otra manera quieren deslegitimar la acción del Ministerio Público. Incluso una sobrina de los Amésticas salió en las redes sociales desmintiendo todo lo que usted ha dicho. ¿Con qué intenciones entonces hacen esto si las pruebas, más de 120 diligencias? Es decir, ¿por qué? Allá voy. Es importante tu... Se realizaron de hecho dos exhumaciones. Sí, las preguntas que ustedes hacen son bien interesantes porque fíjate. En primer lugar, cuando tú me preguntas... ¿Por qué yo califico histórica la investigación y qué precedente marca? Yo creo que marca un precedente de investigación de carácter penal internacional. Esto va a ser un modelo internacional de investigación para casos, me vas a perdonar, yo diría en el mundo, en el hemisferio occidental, en América Latina, donde tú quieras. ¿Por qué? Porque, fíjate, a 9 años de un hecho casi, se hace más complicado, se hace más cuesta arriba llegar a la verdad. ¿Sí o no? Claro. Pero si la verdad es la verdad, como en efecto aquí fue. Por más que lo tape, hermano, eso sale. Por más que lo tape, eso va a salir. Entonces, claro. Yo creo que ese plan que hicimos fue tan impecable, ¿verdad? Primero, la entrevista al entorno familiar, amigos, conocidos de él. Por eso es lo histórico de la investigación. Cosa que no se hizo en el momento. Eso se llama autopsia psiquiátrica. Pocas veces se ha hecho eso en Venezuela. Muy pocas veces. Luego hay otras dos que nunca se hicieron y fueron primeras que se hicieron, yo creo que a nivel mundial. Por ejemplo, la reconstrucción en 3D de la huella plantar. Ok. Porque allá voy explicando poco a poco esto, ¿no? Porque tiene que ver con las preguntas que me han hecho. Fíjate, nosotros agarramos y dijimos, vamos... A ver si Cancerbero era esquizofrénico, porque yo publiqué incluso en la rueda de prensa, yo dije textualmente lo que Natalia Méstica en su declaración da en el 6CPC contra Cancerbero. Ella dijo que le dio un ataque de esquizofrenia, como si ella fuera psiquiatra. Que él, en medio de un ataque de esquizofrenia, mató a su esposo, ella se mete en un baño, llama al 911, cosa que fue mentira. Quien llama fue un vecino. ¿Quién en un medio de un hecho como eso se mete en Google a ver qué es lo que está pasando? Eso lo había dicho también el hermano en las declaraciones que él da el 20 de enero del año 2015 y que se tomó como oficial. Entonces fuimos a ver el entorno de amigos, conocidos, familiares. Descartó absolutamente que él tuviera algún episodio, como ella lo narró allí, supuestamente que él llegó diciéndole a ella en el cuarto que a su novia la estaban torturando, que era un ataque de esquizofrenia. Mentira. ¿Y a ella se le han hecho estudios para determinar? Porque para una persona normal no hace estas cosas. Bueno, ella dice que está medicada porque era depresiva, maníaco-depresiva. Entonces estamos claros que es una persona psicópata. Bueno, lo típico de un homicida. O sea, que mira, un homicida de este calibre, tú puedes llegar... No tratarlo como quisiera en ese momento. Y en un episodio de ira, te puede matar. Eso está comprobado, hermano. Eso lo ve uno a cada rato. Pero fíjate, yo no quiero desviarme de lo que te quería referir, del cronograma de investigación. Okay. Ese hecho fue totalmente impresionante porque la autopsia psiquiátrica te reveló que él no era esquizofrénico, no tuvo un ataque de esquizofrenia. Por lo tanto, era imposible que lo matara. Segundo, las puñaladas. Que la autopsia no había revelado. Tercero, el golpe en la cara producto no de la caída, sino nosotros decíamos por la tipología de la fractura, era de adentro hacia afuera, es decir, había sido golpeado, nosotros calculamos, con un tubo o un bate. Efectivamente, Guillermo Méstica reconoció que él fue el que le dio el bate. El papá de la muchacha que sale diciendo estas infamias. Fíjate tú otro detalle, el tema de la huella. Cuando nosotros entrevistamos a los 6CPC de Maracay, yo les pregunto, yo los increpo, ¿cuál es la prueba madre, la prueba central para que ustedes refieran que Cancerbero mató y se suicidó?
Bueno, mira, lo que me dijeron fue algo totalmente ilógico. ¿Qué dijeron? Uno, la forma como cae Carlos Molnar luego de las puñaladas. Mm. O sea, la forma, o sea, la manera como estaba. Le digo, eso no tiene nada que ver. Yo le digo, yo le pregunto, ¿por qué Cancerbero no estaba bañado de sangre y no tenía la camisa? Porque él tenía una camisa. Entonces, dicen no, porque la... Fíjate tú qué respuesta tan demencial. Supuestamente que las heridas, 17, incluyendo una de la yugular, wow. Imagínate tú, y que la sangre no salía hacia afuera, sino se quedaba hacia adentro estancada. Yo digo, por favor, eso no te lo va a creer nadie, menos una puñalada en la yugular. Y lo otro, en el interrogatorio ellos quedaron totalmente raspados. Fíjate, decían que las huellas, bueno, la huella de Cancerbero hacia la ventana. ¿Qué crees tú que ordené yo? Lo primero que dije, bueno, mira, vamos a hacer las huellas. Claro. Vamos a hacer una reconstrucción en 3D de las huellas. Le hicimos todo lo que significa eso a nivel tecnológico, tenemos los equipos. Y había en una cerámica, fíjate, este detalle nunca lo había dicho, en una cerámica donde estaba la huella, no estaba la huella, se llama huella plantar, había una fisura. Nosotros dijimos, vamos al apartamento, ojalá esté aún la cerámica aún rota. Oh, sorpresa, estaba la cerámica rota. Hicimos la medición de la pisada. Daba 37.5. Solicitamos el calzado, el último calzado que usó Cancerbero. Daba 41. Buscamos el calzado y el tamaño de la huella de... Ya estaba detenida para ese momento Natalia. Uh-huh. Daba 37.5. Allí fue donde nosotros pasamos a la fase, ya no de imputación por obstrucción de la justicia y falsa atestación ante las autoridades de Guillermo Mestic y de la hermana, con casa por cárcel. Recuerda que primero ellos tuvieron arresto domiciliario. Okay. Y ya después de todo esto que te estoy narrando, ya han pasado varias semanas, ya le dimos privativa de libertad. Que fue la segunda prueba de prensa que yo doy, refiriendo que ellos ya son algo así como que cómplices directos de quienes mataron a Cancerbero. Y entonces ellos quedan ya arrestados, privados de libertad en el CONA, se trasladan a Caracas. Y ahí, fíjate tú todo lo que estoy diciendo, la prueba de luminol que se volvió a hacer. Se hizo la reconstrucción del lugar del suceso. Usted ha hecho detalles de ese momento. Como si hubiese ocurrido en ese momento. Es más, te lanzo una primicia. Nosotros, yo creo que en un mes vamos a tener ya, en un video, la reconstrucción de todo lo que pasó. No sé si me explico. Claro. De todo lo que pasó, o sea, como si hubiese ocurrido, claro, de manera animada. En un mes yo creo que vamos a tener ya ese video. Por todo lo que tenemos ya recabado. Que nos lleva a esta verdad que te estoy refiriendo. ¿Cuál es? Bueno, primero, que no fue un homicidio-suicidio, fue un doble asesinato. Cometido entonces por Natalia y su hermano, primero por Natalia, ella es la que apuñala a ambos. El hermano luego busca, apoyado por unos funcionarios policiales, cambiar la escena del crimen, simular un hecho punible de que fue una pelea. Y luego de la pelea se da el asesinato y el suicidio. Ahora, tú me dirás, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, en el interrogatorio, uh-huh. Que allá iba. Ya el 19 de diciembre, el 19 de diciembre, yo los interrogué personalmente. A Natalia, a Guillermo primero y luego a Natalia. Fue una larga sesión de interrogatorio que duró... Tarde, noche y madrugada del 20 de diciembre. Y al final ellos... Confesaron. Eso está una declaración, no solamente... Y allá voy con lo que tú me preguntaste, porque es importante, todas las preguntas que me han hecho las tengo responderlas. Fíjate, ellos agarran y nosotros ya tenemos el móvil. ¿Cuál fue el móvil? Es bueno recordarlo aquí ahorita. ¿Cuál fue el móvil? El móvil fue una disputa de la señora Natalia Améstica contra su pareja. Era como su novio, vamos a decir. No tenían hijos en común, pero vivían juntos. Carlos Molnar, por dinero. Y contra el propio Cancerbero también por dinero.
sea, una cosa totalmente fútil e innoble. Porque, ¿qué alegó en la interrogatorio la señora Natalia Méstica? Alegó que ella había pagado los pasajes de la gira de 4 conciertos de Canserbero en Argentina y 2 en Chile. Ella refiere que eso le costó $6,000. Ella también refiere que en Chile le robaron su cartera. En la cartera tenía su dinero, viáticos, algo así, y su teléfono. Uh-huh. Y que ella tuvo una pelea con su pareja, Carlos Molnar, en Chile. Porque ella le reclamó, bueno, mira, me acaban de robar, yo no he tenido beneficios económicos de esta gira. Yo calculo, yo le pregunto, ¿cuánto era el beneficio económico de eso? Ella dice que pudo haber sido un poco más de $60,000 y que no le dieron nada. Ah, caramba. Que eso le dio rabia. Y yo le digo, Dios, yo en mi mente decía, oye, esta mujer es una asesina. Claro. O sea, llegar a eso... ¿Psicópata? Llegar a eso... Por dinero. Por eso. O sea, pero fíjate. Entonces, que ella le agarró un resentimiento tremendo a Carlos Molnar, su pareja, porque él le dijo que no le iba a dar nada. Que le dijo, cuando llegue a Caracas, te compro un teléfono. Ahí vemos. No, que le iba a comprar un teléfono. Concha. Y yo le digo, ¿pero por qué contra Canserbero? Bueno, porque Canserbero le dijo ese día que él no quería que ella apareciera más en ningún concierto de él, que estuviera, digamos, apareciendo como... Ella quería ser las veces de manager. Okay. Y él le dijo, yo no quiero que tú aparezcas más al lado mío, ni estés de manager conmigo. Bueno, eso, ella dice que le entró un odio contra él muy grande. Y fíjate, se regresan a Venezuela y viene el episodio entonces del 18 de enero. Del año 2015. Extrañamente, el apartamento de Canserbero, ¿de quién era? Era de los Améstica. Uh-huh. Incluso se dice que ese edificio en Maracay es de los Améstica. Extrañamente, se le fue la luz. Un corte eléctrico. El único apartamento allí que se le fue la luz. Él estaba con Carlos Molnar en su apartamento, donde vivía Canserbero, que es el mismo edificio donde vivía Natalia con Molnar. Uh-huh. Entonces Molnar le dice, bueno, vámonos a mi casa. Iban a grabar unos videos para una gira que él iba a hacer a Panamá. Correcto. En febrero. Él iba a tener un concierto en El Tigre, la ciudad natal, por cierto, donde yo nací. Ajá. El Tigre estaba en Suárez. Él tenía el próximo concierto de él era el 31 de enero en El Tigre y en febrero en Panamá. Entonces, fíjate, un muchacho que tenía planes incluso de grabar un primer disco, él dice, ya de carácter, entre comillas, comercial. O sea, era ya... Era como su lanzamiento más... Internacional. Hacia un público mucho más masivo. Sobre eso tengo una preguntita por ahí a propósito de un mensaje que nos llega por las redes. Y tiene que ver, por acá nos escriben. Ellos tienen una pregunta, entre tantos mensajes sí, además que llegan, bastante. Ya los vamos a leer. Señor fiscal, ¿sí sabe dónde está, dónde se encuentra Capo? De hecho, publicó algo en Instagram, sí, ¿no? Sí, en Miami, está en Estados Unidos. Justamente, sobre eso sí tiene que decir algo por, digamos, sí, el pronunciamiento pero no que hizo quisiera desviarme de la parte investigativa, claro que sí lo voy a responder. Pero fíjate tú, porque quiero ahora, ya luego de todo esto que te estoy narrando, cuando ellos en el interrogatorio revelan datos, ella, por ejemplo, revela datos como los que te estoy diciendo. Claro. O sea, le agarró un odio a su propia pareja, eso se ha visto. Mujeres que terminan odiando a su pareja y los matan. Ella lo odiaba, ella me decía que peleaban mucho. Ellos querían decir antes lo contrario. En el transcurso de, digamos, posterior al doble crimen. No, bueno, que eran una pareja, se llevaban muy bien, mentira. Guillermo no quería a Carlos Molnar, el hermano de Natalia. O sea, lo tenían como una persona, vamos a decir así, entre comillas... como que se aprovechaba de la familia, etcétera, ¿eh? O sea, había rencillas internas, conflictos intrapersonales, bueno, que ella buscó resolverlos como ella misma lo explicó. Ese día agarró, cuando ellos llegan, después que se le va la luz en el apartamento a Canserbero, ella está ahí que cocinando. Está cocinando, está preparando una comida, y entonces ella revela algo impresionante. Ella... Martilló 2 blisters de Alpran. Uh-huh. De 0,5 miligramos. Cada blister tiene 10 pastillas, entonces 5 miligramos por blister. Uh-huh. Si fueron 2 blisters, fueron 10 miligramos. Claro. Diluidos en un té. Ella dice que le dio eso para
ya matarlo. O sea, ella planeó todo. Planeó todo. Para mí, ella con un cómplice le cortó la luz al apartamento de Carcelero para que él viniera. Pero hay que tener una mente bueno, criminal. Pero así son los homicidas. Pero eso lo vemos nosotros en el día a día. Las mentes criminales son así. Ella agarró entonces y arremetió primero contra su pareja. Ella dice que le da la puñalada en la yugular. La puñalada en la yugular inmediatamente hace que caiga él al piso. Cuando está en el piso, mira, ella es tan asesina que le da una puñalada en la espalda y otra en el brazo. Y luego ve a Cancerbero durmiendo. Ella dice que en menos de 5 minutos, como en 4 o 3 minutos, quedaron dormidos. Lo ve dormido en el sofá y es tan sangre fría que fue y le dio 2 puñaladas. Es decir, ella mata a los dos. Luego que ella lo hace, ella cuenta que es a las 9 de la noche. Eso todo es la confesión. Yo quiero explicar. La audiencia de prueba anticipada de delación que ella da. Esto no solo me lo dijo a mí, ojo. Ella lo dijo en un tribunal. El 26 de diciembre, oído al tambor, los que se las tiran de ahora de abogados defensores. Por las de redes sociales. No, porque son los abogados defensores. Yo lo señalo a estos tuiteros, estos youtubers, estos instagramers que son los defensores de 2 asesinos. Porque fíjense tú lo increíble. Antes decían, ¿por qué no detienen a Guillermo Améstica y a Natalia Améstica? Ellos fueron. La testiga era Natalia. No, pero ya va. ¿Por qué no los meten presos? Investiguen lo que no sé qué más. Ahora, dime tú, después que están presos, convictos y confesos, no, ellos no fueron. Pero Dios mío, ustedes entonces son cómplices. Ese poco de gente que se pone a escribir diciendo que no fueron ellos dos. Entonces, eso están a favor de los asesinos de Cancerbero. No digan que son fanáticos de Cancerbero, que están a favor de Cancerbero. Porque si los asesinos de Cancerbero confesaron, hay 7 presos, 3 policías, 2 fiscales prófugos de la época de fiscales con orden de captura. Está presa la patóloga. Están presos los 2 asesinos directos del hecho, porque hay un detalle. Guillermo, cuando llega, apuñaló a Carlos Molnar. Carlos Molnar en el piso muerto, porque nuevamente recibe. Los funcionarios que llegan le dicen, mira, vamos a simular aquí que hubo una pelea. Entonces, bueno, él tiene que tener más puñaladas. Wow. Le dan entonces a las 3 que tenía Carlos Molnar, el mismo Carlos, da 4 puñaladas. Los otros dan las restantes 10, termina con 17 puñaladas. Lo arrastraron, ellos lo arrastran, ¿no? De la cocina hacia la entrada de la cocina. Luego le dicen esos funcionarios, tiene ahora que simular que hubo una pelea, entonces hay que darle un golpe fuerte a Cancerbero en la cara. Y fíjate la sangre fría, esperar desde las 9 de la noche de un 18 de enero, de un 19 de enero, hasta las 5 de la mañana de un 20 de enero. O sea, un poco diciendo una hora antes de que amanezca. Para darle el batazo a Cancerbero, y ellos contaron, quitarle la ropa. Ellos contaron, le quitaron la ropa. Por eso él aparece sin... Él tenía una franela y un short. Y apareció que ellos le pusieron un blue jean y se lo bajaron hacia los tobillos. Él originalmente tenía, según lo que ellos mismos me dijeron, un short, un pantalón corto y una franela. Entonces me cuenta la misma Natalia que ella lo levanta, ella lo levanta por las piernas y el hermano por el tórax y lo lanzan al vacío. ¿Para qué? Los vecinos vean que alguien se cayó y empezara todo el show que ellos armaron de que supuestamente se suicidó a alguien. ¿Qué pasó aquí? Ahí llega después el 6CPC y este es el otro momento. Cuando llega la delegación del 6CPC, que están los 2 funcionarios presos que nosotros entrevistamos, cuando llegan, dicen, oye, mira, aquí alteraron la escena del crimen. Ellos se dan cuenta que arrastraron el cuerpo de Carlos Molnar. Nosotros podemos arreglar esta escena, el lugar del suceso, esta escena, si nos dan $10,000. Wow. $10,000, un solo pago en efectivo. A los 3 funcionarios anteriores que asesoraron a Guillermo Améstica, él dice que le dio los $3,000 a cada uno.
Posteriormente a eso, pusieron a Natalia. Oye, mira, aquí hay ahora que simular que se suicidó Cancerbero. Entonces, con la sangre de Carlos Molnar, por eso es que no, la pisada era de Natalia, ajá, y no era de Cancerbero. Con la sangre de él, ella confiesa que caminó descalza hacia la ventana. Mano, entonces, ahora yo pregunto, ese poco de gente que se la tira ahora de abogado, penalista, con doctorado, que tienen un PhD, que han, digamos, descubierto los crímenes seriales más sonados del planeta. Díganme ustedes, ¿por qué, luego de pedir muchos de esos youtubers y que están hablando que fuesen detenidos los dos sospechosos más importantes, ¿por qué ahora son sus defensores acérrimos? Entonces yo tengo que decirte la verdad. Aquí hay, obviamente, una tendencia siempre, pero minoritaria. Aquí hablemos claro. Esa es una tendencia minoritaria. Porque la mayoría de la gente consciente que ha visto, y yo te lo voy a detallar. Todo el trabajo que se ha hecho. Yo te voy a detallar. Mira, ve. El 8 de enero fueron acusados. Ya no imputados. Acusados. Esto es bien importante. 7 personas involucradas en el doble homicidio de Tyrone González, Cancerbero y Carlos Molnar. María Natalia Méstica y Guillermo Méstica por los delitos de homicidio calificado con alevosía, por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir. Marcos Protolongo por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de cómplice no necesario, simulación de hecho punible, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir. Los funcionarios policiales de la época que estuvieron en la comisión del 6CPC, del 6CPC Maracay, Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto, por los tipos penales de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, corrupción propia agravada y asociación para delinquir. Y a la patóloga Solange Mendoza por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, encubrimiento y asociación para delinquir. Hay dos fiscales. Dicen por acá, ¿qué ha dicho la patóloga a todo esto? Porque algunos voceros de derecha quisieron victimizarla. Saludos, excelente programa. Sí, porque fíjate, quisieron victimizarla como siempre, de manera automática. Eso se llama solidaridad automática. Uh-huh. Bueno, mira, como tú eres de la misma profesión que yo, así tú hayas hecho lo que sea, yo... Entre bomberos no se pisan la manguera, el dicho es. Yo te apoyo, eso existía mucho en la cuarta. Ajá. Cuando funcionarios policiales mataban, asesinaban, tú ibas como activista de derechos humanos en una fiscalía... A investigar en un tribunal por qué presuntamente ese policía mató, asesinó, torturó. Y tú sabes que era, había una solidaridad ya automática, pero impresionante. Ni siquiera vamos a investigar. No, no, él no fue. Eso fue que lo hizo en defensa propia. O sea, esto, aquí pasó igual. Cuando yo digo entonces en la rueda de prensa, mira, ella está detenida porque como patóloga, tú no pudiste en la autopsia. Primero hacer dos diferentes. Ella hizo dos diferentes y yo mostré la foto. Tú no puedes hacer eso. ¿Ok? Segundo, ocultaste las heridas más impresionantes que eran las puñaladas que recibió Cancerbero. Es decir, que su muerte fue por puñalada. Y luego lo lanzan. Y ella colocó que fue la caída por el suicidio, ¿sí? por lanzarse. Entonces, allí, obviamente, tú sabías la verdad. Entonces, había una relación de ella con la familia Méstica y la familia de Molnar. Sobre la familia Méstica, dicen por acá, Jocelyn, otra pregunta sobre la sobrina de Méstica, si se le presentarán cargos. Sí, bueno, esta muchacha, obviamente, más nunca ha vuelto a hablar sus ofensas al Estado venezolano, porque hay un detalle. Señorita, ¿cómo se llama ella? La sobrina. Bueno, ahorita no recuerdo el nombre. Señorita, diga usted, ¿por qué desde el año 2015 usted no pisa Venezuela? Uh-huh. ¿Por qué desde que su papá y su tía mataron a Cancerbero y a Carlos Molnar, usted, que se la pasaba en Venezuela, vivía entre, suponte tú, Venezuela, Chile, Estados Unidos, porque Guillermo Méstica y Natalia Méstica son chilenos? No son venezolanos, son chilenos. Entonces, esta muchacha
desde el 2015 más nunca vino a Venezuela. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu papá mató a Cancerbero. Porque tú sabes que tu tía mató a Cancerbero y me imagino que le dijeron, oye, mira, mejor. Es mejor por tu seguridad, no vengas más por aquí, no sabemos lo que pueda pasar. Y más nunca vino. Entonces, se envalentonó, dio esas declaraciones. Cualquiera en redes dice cualquier cosa. Pero no, pero ella tiene una solicitud. Okay. Ella tiene que venir a Venezuela. Y rendí cuenta. Y rendí cuenta de lo que dijo. Claro. ¿Y por qué lo dice? Porque es una encubridora. Ahora voy a esto, fíjate. ¿Tú sabes cuántas actuaciones hicimos nosotros? De carácter, yo diría, 120 diligencias de investigación. Desglosada en, yo digo 13 momentos. Yo quiero detallarlo muy rápido. Primer abordaje en el sitio del suceso. Reconstrucción de la caída libre del maniquí similar a Cancerbero. Ensayo de luminol. La primera exhumación del cadáver de Cancerbero. La autopsia biopsicosocial a Cancerbero. La entrevista familiares, ya dos nuevos testigos referenciales, todas hechas en noviembre de 2023. La erradicación del caso en Caracas. El estudio antropológico de la huella plantar en base a las huellas fijadas fotográficamente en el año 2015, las cuales llevamos ahora a escala real en el apartamento de Natalia Mestre, que esto es un hecho, primera vez que se hace este tipo de hecho. Entrega del calzado de Cancerbero talla número 41 y no de 37.5, que es la medida de huella cruenta. Exhumación del cadáver de Carlos Molnar. La comparación antropológica y morfológica de la huella plantar, comprobando que las huellas cruentas fijadas en el sitio del suceso corresponden a la olla acusada, uh-huh. Natalia Méstica. La segunda exhumación practicada a Tyron González con equipos y métodos de alta tecnología, como fue la tomografía axial computarizada y la recreación en 3D de los hechos ocurridos el día del suceso, que va a ser lo más impactante cuando lo mostremos. Ahora, yo digo, ¿quién puede frente a esto? Y más con la audiencia de delación ocurrida, quiero decir claramente dónde. La audiencia especial de prueba anticipada, bajo el supuesto del artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, ante el Tribunal Segundo en Funciones de Control de AMC. Ellos fueron y declararon ante el tribunal. Natalia Méstica y Guillermo Méstica, quienes confesaron, libre de todo apremio, en presencia de su defensa técnica, las acciones criminales que ejecutaron ese día contra Carlos Molnar y Cancerbero. En tal sentido, yo estoy totalmente convencido que a esta altura, la gran mayoría de quienes han seguido este caso, de quienes han sido seguidores a Cancerbero y su arte, y los que les interesa, vamos a decir, la criminalística, el derecho penal, siguen casos de este tipo, están convencidos de la impecable investigación que hizo el Ministerio Público bajo nuestro liderazgo durante el mes de noviembre y diciembre y que aún continúa. Porque estamos en la parte ahora de... ¿Qué viene, fiscal? Bueno, viene... Sí, no, y lo de Yay Capu también, que quedó por allí. Exacto. Pero lo que te quiero decir es que esa minoría queda como los que... Aislada. No solo aislada, mira. Eso es una gente que dicen lo siguiente. Ojalá llueva. Quiero que hoy llueva. Que caiga un chaparrón de agua y se inunde las calles. Después que llueve y cae el chaparrón de agua, maldicen la lluvia. ¿Por qué hubo la lluvia? Yo quería era que cayera un solazo, que es como el desierto de Sahara. O sea, ya es una gente... ¿Cómo tú vas a remediar eso? Siempre va a haber, lamentablemente, gente así. Ahora, yo digo algo. Al final, ¿qué dicen los familiares? Uh-huh. Eso es lo que a mí me importa. Claro. ¿Qué dicen los seres queridos de Cancerbero? Cercanos, claro. ¿Qué dicen sus seres que en verdad lo aman? No estos nuevos ahora. Ahora todo el mundo escuchaba a Cancerbero. Ahora todo el mundo, no, yo lo vi. Yo tuve un concierto que hizo, claro, en Bolivia. Sí, yo lo vi en Panamá, yo lo vi en España, etcétera. Bueno, está bien. Pero mira, la verdad es la verdad. Y estamos entonces, fíjate, haciendo historia. Tú me lo preguntaste, yo sí creo. Esto siente un precedente importante y lanza señales de aprendizaje. Quien quiera cometer un hecho criminal en Venezuela, amigo o amiga, prepárese porque lo que viene es una sanción y un castigo. Aquí hay que tomar las cosas en convivencia, vivir en paz, tomar la vida como tiene que ser, o sea, pacíficamente. Tú tienes un problema con alguien, busca dirimirlo por la vía del diálogo, por la vía de hablar, no hacer justicia por manos propias, porque te va a llegar la justicia.
Claro que sí, hablando, te va a castigar. Fiscal, hablando de lo que tiene que llegar, tenemos que hacer una pausa, así revisamos rápidamente los mensajes que tenemos. Bastante y obviamente mensaje. Le damos tengo 900 personas sí, conectadas. Mucha gente desconectada, oye, si no da chance 900. De ver esto. Menos. Hacemos una pausa, estamos conversando con el fiscal general de la República acerca de este caso. La justicia tarda, pero llega. Así lo vimos con el tema de Canserbero, ya venimos. Ya venimos. Gracias, Yarisol, por ese cariño siempre. Aquí estamos, bueno, conversando sobre el caso de Canserbero con el fiscal general de la República. Y bueno, muchos temas hay de que hablar, hay muchos comentarios también en las redes sociales. Y bueno, importantísimo todo este caso para el pueblo de Venezuela. Mira, yo voy a leer rapidito unos mensajitos antes de seguir acá con la conversa. Por acá le envían saludos al fiscal Juliana Aranguren, está conectada desde Maracay. Saluditos a la gente que nos ha escrito, nos han llegado varios mensajes de allí. Responden por acá, se llama Claudia, si nos referimos a la sobrina de Améstica. Tremenda entrevista, dicen saludos y buenas tardes. Excelente trabajo del fiscal y su equipo de trabajo, en especial en el caso de Canserbero, tremendo trabajo de investigación con concluyentes y definitivos resultados. Y por acá preguntan, por cierto, por favor, Jocelyn, pregunta al fiscal por el caso de hace muchos años de Linda Loaiza, también fue muy emblemático en su momento. Son mensajes que nos llegan entre tantos. ¿Y ahora qué viene, fiscal? Quedamos sí, con eso ahí. Bueno, si ustedes me preguntaron, ya, digamos, ocurrió hace apenas unos días, ya lo dije, aparte de la audiencia de delación, la audiencia especial de prueba anticipada, 26 y 27 de diciembre, el 9, ¿verdad? Yo creo que lo dije aquí, si me permite para ser preciso, hace unos días la acusación de estas personas. Estos son avances de carácter técnico judicial que nos van a llevar ¿a qué? A una sentencia definitivamente firme, a una condena de estas personas por haber, digamos, cometido, cuando en más de un asesinato, yo diría, bueno, un asesinato serial, porque es un doble asesinato. Claro. ¿Ok? Entonces yo diría que lo que queda ahora, aparte de la condena, y que se cierre el caso a nivel judicial, es la disputa y esclarecer el tema de las regalías, porque Canserbero en vida, yo siento que hizo un esfuerzo noble. Ve que él mismo grabó un video donde él hacía su música, él lo llamaba El Techo, era una especie de baño que reconstruyeron en una pequeña azotea de una casita. Un huequito, como dice. Un huequito. Tipo un home studio, algo así. Sí, y él ahí grabó su música, genial, ¿no? Él. ¿Algún tema que recuerde? De esos que ha compartido de repente, claro, pero, vale. Pero que no vaya a cantar, pues no lo no sabe. No sé cantar. Maquiavélico, dicen que es uno. Maquiavélico, Jeremías, es épico. Son las canciones más emblemáticas, pero hay muchas otras más para él y para el público que está en el álbum, fíjate. Sí. Álbum Vida 2010, Álbum Muerte 2012. Luego en el 2013, él con Apache grabó un álbum. Y obviamente todo eso queda ya plasmado, yo diría, en el acervo cultural venezolano y latinoamericano. O sea, se convierte Canserbero por su arte, más allá de su trágica muerte, como mártir, yo lo definí, en una especie de patrimonio cultural latinoamericano, porque en una carrera tan incipiente, tan vertiginosa, habiendo lamentablemente sido asesinado a los 26 años, él logró un legado y es digno de ser imitado. Incluso hay muchos raperos que dicen que han sido influenciados por él. Por Canserbero, sí. Por él. Entonces, fíjate, yo quiero destacar, por ejemplo, el tema de la regalía, los derechos de autor. Nosotros hemos solicitado una orden de aprehensión contra Leandro Áñez, alias Capo. Él dirá lo que diga en Instagram. Señor, pero usted tiene que venir a Venezuela. Claro. Que no la debe, no la teme. Usted tiene que venir a Venezuela y rendir declaración ante un tribunal, ante el Ministerio Público, no por redes sociales. Usted ahorita es un prófugo de la justicia y este mensaje le va a llegar. Si usted es inocente, muestre su inocencia ante los órganos competentes, porque usted ya tuvo una disputa con la familia de Canserbero. Eso se sabe. Nosotros lo estamos investigando por los delitos de falsa atestación ante funcionarios públicos, por lo que él hizo en el SAPI.
él se autocalifica autor. Uh-huh. O sea, él compuso las letras de los álbumes. Es una mentira total. Vida y muerte, mentira. ¿Dónde usted tiene esa prueba? ¿Dónde está el cuaderno de la fecha donde usted muestre que usted compuso esas letras? O sea, ahora Capo fue el que hizo Épico. Fue el que hizo Maquiavélico, Jeremías, Mundo de Piedra. Entre tantas otras canciones. Mentira, no fue él. Obviamente le hemos solicitado una alerta roja. Yo quiero destacar que el 22 de diciembre el SAPI nos refirió que él introdujo el 29 de diciembre del año 2020 una solicitud de registro de propiedad intelectual como autor de los álbumes Vida y Muerte, los dos álbumes realizados por Cancerbero como solista. El hecho de que usted haya participado como DJ no lo hace dueño de la obra de Cancerbero, porque en este caso, ¿quién sería? Fíjate tú la ley en este sentido que dice. ¿Quién sería el heredero de toda esa regalía? Es el papá. Único. El papá de Cancerbero. Entonces, este señor, agarró y cometió un delito, porque fíjate, el último avance, quisiera leérselos acá. Adelante. Fíjate, ve. Cuando el papá de Cancerbero, José, se entera de que él registró la música en el SAPI, ¿verdad? Él agarró y ejerció una demanda, una acción de nulidad. ¿El papá? Sí. Leandro se entera, busca resolver el tema con el papá de Cancerbero. Presuntamente llegan a un acuerdo sin que el acuerdo quedara plasmado físicamente en el recurso de nulidad. Y cierran eso. Quiero informar ahora sobre este tema de la regalía que se reaperturó a solicitud del MP. La solicitud que hizo el papá de Cancerbero de nulidad de aquel registro que hizo este señor Capo. Entonces yo siento que Leandro Áñez está actuando de mala fe. Porque esa regalía le corresponde en 100% al papá. Ya que no tuvo descendencia Cancerbero, hijo, le corresponde al papá. Claro. Y entonces, siento que todavía hay un camino por recorrer para establecer el tema de la regalía que le correspondan en un 100% al papá. Ahí no tiene que ver Leandro Áñez en lo que significa el derecho de autor de esos álbumes. Porque entonces imagínate, tú vas a falsificar, porque él no mostró las pruebas. Claro. Cuando él registra en el SAPI, eso fue incluso algo totalmente irregular, reconocido por la actual directora del SAPI. Por lo tanto, bueno, es algo que es una secuela de toda la investigación, pero que tiene que ver también con un detalle importante, porque mira, la música de Cancerbero está generando bastante regalía en las plataformas digitales. Sí, señor. Como YouTube, Spotify, entre tantas otras. Ahora, ¿cuáles son los casos que tiene para trabajar el Ministerio Público? Estamos empezando el año, fiscal. ¿Hay algún caso que nos pueda adelantar de connotación nacional? ¿En qué vienen trabajando? Bueno, mira, yo diría que fortalecer más bien, empezando este año, las campañas que estamos realizando, que son totalmente impecables, importantes, de largo aliento, como el Ministerio Público va a tu comunidad, que es la presencia de fiscales con directores y mi propia persona, uh-huh, una vez a la semana en una plaza de un municipio de los 24 estados, los 24 zonas del país, área metropolitana de Caracas, toda la región oriental, occidental, central, etcétera. Los miércoles se ha tomado como día. Como este día, ¿no? Para... O sea, esa campaña ha sido impresionante porque, fíjate tú, de agosto del año 2022 a la fecha, nosotros hemos entregado 26.427 orientaciones para un total de casi 30.000 personas atendidas. Y denuncias formales que tienen carácter penal... Oye, 3.700, eso es algo importante. Claro. Gente que se acerca a la plaza
Y que confía está, además en la institución. Es un ministerio público en la calle que se ha popularizado, que sale de su oficina, área de confort, entre comillas, para acercarse a la gente. Cuando fui defensor del pueblo, nosotros hicimos algo parecido. Se llamaba, me recuerdo, la defensoría va a la plaza. Entonces, esto es algo, digamos, una modalidad diferente, pero tiene esa misma esencia, ¿no? Obviamente la campaña del Ministerio Público protege al adulto mayor, es algo muy importante. Por las redes sociales le llegan muchos casos. Nosotros tenemos una sala situacional desde que arrancamos nuestra gestión en toda Venezuela y una en Caracas Central, donde toda aquella persona que va etiquetando a Tarek William Saab como fiscal general de la República, tanto en Instagram como en Twitter, llega directamente o al Ministerio Público, eso se va trabajando en todo el país y se va en tiempo real atendiendo. Hay miles de ejemplos de cosas que hemos resuelto. Uno reciente de ahorita, fue un acto totalmente brutal para mí de agresión sexual de un joven con otras personas que lo grababan, donde hacía una especie de, yo diría, actuación de stripper, totalmente desnudo, con obscenidades explícitas, frente a niños de 2 y 3 años de edad. Caramba. Bueno, esa persona está detenida, sus cómplices están detenidos, para hablarte de algo que recientemente ocurrió hace apenas unos días. Es decir, ocurrió el hecho el 26 de diciembre, pero el video lo colocaron en redes hace 2 días. ¿Ha quedado con unos hielos? ¿Es el mismo? No, es en una plaza en Petare, como una calle, una persona desnuda haciendo actos totalmente... que atentan, ¿vale?, contra el pudor, pero incluso frente a unos niños en medio de una música que va sonando allí. Lo que te quiero decir... El que le escribe por Instagram, por Twitter, va a tener una respuesta al Ministerio Público. Es que hay muchas vías para acceder a la justicia. La que es esta que te menciono, cuando la persona pone la denuncia en una sede de la fiscalía. Uh-huh. Esa es la tradicional. La que se coloca en una plaza los días miércoles donde está el Ministerio Público desplegado en todo el país. La que nos informan y nos solicitan actuación a través de redes sociales públicas. O sea, yo creo que todo es viable para llegar a la verdad. Y este es un momento estelar que está viviendo la justicia venezolana porque yo siento que la disminución de los delitos ha sido impactante. Mira, yo te lo puedo mencionar acá. Y esto a la gente le da como cierta tranquilidad, fíjate. Por ejemplo, tema de lesiones personales menos graves. Hemos logrado una reducción de casi un 51%. Y esto era algo normal. Lesiones por cualquier tema, hacer justicia por mano propia, caerle a golpes a alguien hasta por una mínima discusión. Fíjate, en el 2017 teníamos una cantidad de 24.700 casos. En el año 2022 descendió a 12.196. Es decir, el descenso es de casi un 51%. Robo de vehículos. Oye, mira, ¿tú sabes lo que es un vehículo para un ser humano? Uh-huh. Es su vida muchas veces. Claro. Hemos logrado una reducción de un 90% menos, un descenso. En el año 2017 se registraron 36.764 casos, que descendieron en el 2022 a 3.693 casos, es decir, una disminución del 90%. Gracias a la diligencia realizada por nuestros funcionarios, una mayor respuesta de los organismos de seguridad y nuevas medidas tomadas desde los diversos organismos involucrados, hemos logrado una disminución de un 65,4% de la violencia física contra las mujeres. Que es un tema, además, pero en toda América Latina. Pero mira el descenso, 65,4% menos. ¿Por qué? Porque las sanciones son muy severas. En cuanto al delito de violencia física cometida en perjuicio de las mujeres, en el año 2017 se registró el ingreso de 36.139 casos, mientras que en el 2022 la cifra descendió a 12.509 casos. Una disminución de un 65,4%. Hurto calificado, fíjate, algo tan terrible, el hurto. Una disminución de un 78%. Es decir, el descenso es, fíjate, una cifra está ubicada en 56.210 en 2017,
descendió en el 2022 a 12.557 casos, teniendo una disminución de un 77.7%. Ya te tenemos digo, que ir fiscal. Rapidito, fíjate, rapidito, el delito rapidito. De homicidio. Estamos viendo lo que está pasando en Ecuador. Sí. Donde prácticamente son un estado fallido ahorita, a diferencia de Venezuela, que aquí impera la justicia, con todos los errores o los defectos que aún tenemos que resolver, pero hemos avanzado enormemente en comparación con otros países de América Latina. El delito de homicidio ha disminuido un 63%. ¿Por qué? Porque fíjate, en el año 2017 al 2022 se redujo a un 63%, pasando de 30.082 en el año 2017 a 11.115 en 2022. Y es una cifra que seguramente va en descenso, al igual que el robo agravado, que es con violencia. El descenso es de un 66.6%. Entonces yo sí creo que hay credibilidad en este Ministerio Público, en el sistema de justicia, para que reine en Venezuela la paz, la convivencia. Y es el mensaje que doy empezando el año, apenas estamos en la poco luego de la primera semana de enero, que vivamos en paz, que trabajemos, que luchemos por sacar Venezuela adelante. Este es un país hermoso. Mira, el que llega a Venezuela se enamora de este país, Venezuela. Quiere estar aquí. A pesar de toda esa propaganda negativa, no han podido. Esa guerra psicológica, esa guerra llamada de cuarta generación para disminuir la credibilidad y la moral del venezolano, no han podido hacerlo contra nosotros. Porque hemos vencido. Lo que sí va a poder fiscal es acompañarnos en una próxima oportunidad. Ajá. Para seguir hablando además de todo el trabajo que hace el Ministerio Público. De hecho, lo vamos a comprometer sí, aquí. Me mira, dijiste que íbamos a hablar de la isla de la pedofilia de Einstein. Ajá, ¿no? Ya le dije fuera de cámara, tenemos previsto hablar de ese tema sobre el caso de Einstein, la lista que salió, sobre el caso evidentemente de abuso de menores. El fiscal ya lo vamos a comprometer para que nos acompañe ese día en el programa. Bueno, muy bien, con mucho gusto estaremos aquí. Nosotros tenemos un programa que se llama Pedofilia es crimen, porque alguna gente ha querido decir que la pedofilia es una ensoñación, algo así como una atracción sexual terrible, solamente sí. De lejos de un adulto contra un niño. Por Dios, el que tiene la atracción sexual luego se convierte en pederasta. Bueno, eso es para otro programa. Gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo de producción. Nos vamos, gracias también al equipo de regionales que se dio su espacio para este programa y a usted por su sintonía. Miren, pueden disfrutar además de los trabajos que hicieron nuestros productores acerca de este tema a través de nuestras redes sociales. Así que bien pegadito, nos vemos mañana. Más 600 personas por aquí en TikTok. Gracias. Gracias, fiscal. Gracias a ustedes por la invitación.